Hoy vinimos aquí a la Skoda a recoger el Yeti 4x4, que tuvimos una serie de incidentes, que hubo que duplicar las llaves, se rompió un cristal, vino en grúa. Bueno, ahora os contaremos todo exactamente cómo fue. Bueno, mirad, aquí tenemos el Yeti. Precisamente el Yeti que vamos ahora que va a salir en el vídeo. Tiene un cristal roto. Ahí vamos a reparar el cristal este y el cristal delante. Ahora. ¿Ven? ¿Qué pasa? ¿Has llegado antes que yo o qué? Ya, sí, seguro. Seguro. El autobús es que se va a... No, es que es la estación del tren, ¿no? Sí. Que he venido en nave. No me acuerdo ya. Te has venido en coche, capullo, sí. Pero has llegado antes que yo y te has ido a tomar algo por ahí. Vamos a ver. Es que no das caña, tío. Vas con el Audi, tío, y te quedas atrás, tío. Bueno, no pasa nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás todo contento? Porque vienes de la Skoda, que ya ha hecho el mantenimiento que tú quieres hacer en la Skoda. Bueno, la procesión va por dentro. Son muchas cosas. Pero la Skoda, vamos a ver, qué... Que han hecho, ¿no? Yo creo que pegarte el sablazo bien, como siempre, ¿no? Te han pegado un sablazo, pero vamos a ver si además de pegar el sablazo han hecho algo bueno. Vamos a verlo, va. A ver qué tal. Vamos a verlo. Vamos a montar, voy a buscar las herramientas y tal y lo miramos, va. Venga. Ok. Bueno, tenemos el coche aquí, Jan. Sí. Entonces que la lleva la Skoda y ahora ya estás feliz y contento con tu coche. Hombre, era lo pasado por la Skoda. Lo pronosticado, ¿no? Lo que imaginaba. Lo suyo es que pase por casa, ¿no? Claro que sí. Oye, tengo una buena noticia para darte, que veo que esta la EGR la han puesto nueva. Pero no, ya estaba. ¿La compraste así? Ya estaba. Vale, pues nada, ahora tienes ya una factura de Skoda, un renacimiento del coche, por decir algo, una puesta a punto, a cero, que había que hacerle. Todos los órganos vitales, dices, que le han hecho exactamente. Los órganos vitales están todos correctos. Ajá. El transfer y todo esto, que era lo que podías tener miedo y tal. Y ha salido algo en el aire acondicionado que, bueno... Veremos a ver si se puede solventar, pero de momento no funciona. O sea, básicamente entonces han hecho aceite, filtro de gasoil, filtro de aire... Todos menos el de gasoil, hermanito. ¿Y eso por qué no han hecho el de gasoil? That's the question. Vamos a hacer una revisión y vamos a ver cómo está, porque dicen que a los 90.000 kilómetros. A los 90.000 kilómetros se hace a este modelo. Este filtro hace un siglo que no se ha cambiado, además... El último que lo cambió era un chapuza, porque además perdió dos tornillos y le puso aquí uno de vaso 10 y aquí uno Torx, cuando los demás de origen son Allen. Sí, tiene toda la pinta de que, bueno, ya sabemos que no lo han cambiado, pero vamos a ver cómo está, porque tampoco tenemos fechas concretas. Y realmente el de aire te lo han cambiado, ¿no dices? Ese sí, también, dicen. No sé. Parece muy tocado eso, ¿no? No sé qué decirte. Pues son un poco guarros, la verdad, porque ya que lo han cambiado podía haber limpiado la tapa, ¿no? Por lo menos tampoco cuesta mucho. Aquí soy Skoda, por lo menos dejo un poco la marca de que lo he tocado. Esto no es fácil, es fácil de abrir, lo podemos abrir, ¿no? Sí, lo miraremos. A ver. Y aquí estamos. Oh, los inyectores están sequitos, ¿eh? No pierden. Mira, los inyectores me gusta cómo están, ¿ves? Ahí. Sequitos. Están de puta madre los inyectores. Muy bien. Muy bien. Sí, yo miré. El coche se ve seco, no, se ve bien. No, está todo bastante bien. Aquí no han sido chapuzas tirando el aceite, no está todo hecho una mierda. Bueno, pues nada, vamos a hacer si te parece. Vamos a mirar paso a paso. Vamos a mirar primero el filtro de aire a ver qué marca te han puesto. A ver si por lo menos te han puesto una marca buena. No, a ver si hay fiabilidad, porque el proyecto Skoda Yeti y tal, pues me gustaría contar con la marca, ¿no? Que la marca te apoye, te sponsorice un poco. No que te apoye, sino que te corresponda y diga, mira, pues tal, pues como tienes dos Yetis y toda la historia, pues podemos hacer descuentos y tal. Súper bien. Bueno, hoy no vais a verme muy guapo, vais a verme vestido de mecánico. Aquí, ¿veis? Estoy aquí. Vamos a quitar la tapa que no se rompa. Eso tiene aquí esto. Y vamos a empezar, bueno, el anticalórico este. Vamos a empezar el bisturí. Quitando la tapa de este, si vamos a operar. Bisturí. Vamos a operar. Bisturín. Ok.
visto este que cochecito es muy... Hay un montón de llaves diferentes. Si fuera todo bien, con una llave bastaría. Pero tenemos Torx de varias medidas, Allens. ¿Qué hace así como ese de la luz? ¿No? Del meme, sí. ¿Qué hace así? Pásame la llave del otro, sí. Con el corazón. Ahí, bueno, vamos a ver. Esto está flojito. Tampoco lo han apretado mucho, qué bien. Esto a veces suele estar duro, que a veces hasta se rompe. Lo han dejado muy flojito. Se ensucia la llave. Da no sé pocas vueltas. Yo no quiero ser aguafiestas. Pero pinta poco cambio, ¿no? No sé. Pinta es que lo han apretado muy poco. Están amariconados un poco o no han apretado ni la llave. Es que filtro. Por el rastro de haberlo sacado, siempre queda el polvo. Sí. El polvo lo delata, porque ahora tienes que meter el dedo ahí, a lo mejor un poco o algo, ¿no? Y se mira, limpia. Me ha manchado hasta la llave el óxido, por tanto, mucho óxido lo han sacado con su llave. Bueno, no vamos a decir nada, vamos a mirarlo, ya que estamos ahí, lo miramos, no hay problema. La opción no era mirar el filtro, era que tú me dijeras lo que te habían hecho, para yo tomar nota. Claro, para el cambio veces. De aceite, filtro, o sea, aquí de aceite. Han marcado lo del aceite. También va a mirar una cosa, la que está el coche parado. ¿Tienes un trapo ahí para mirar el nivel? Sí, lo he mirado ya. ¿Cómo está? Estaba así, está correcto porque está bastante espeso todavía. Pero muy justo de correcto. Y ahí echo de menos el culín que queda en la lata. No, no, te dirán que lo echan a granel. Mira. Y echan justo el que necesitan. ¿Dónde está? Vale, está bien. A ver, sécalo y vuelvo a ponerlo. Eso ya lo he hecho. Justo al máximo. Al máximo, bueno. Demasiado justito. Lo suyo sería entre el mínimo y el máximo sería lo suyo. Bueno, vamos con el filtro. Está nuevo, recién cambiado. Bueno, marca. Él me ha dicho que no era marca Skoda, pero sí que es marca Skoda. Encima no saben ni lo que montan. No lo manches ahora con los guantes. A ver. Vemos que es Audi, Volkswagen, Skoda y Seat. Vale, Made in Bosnia, Herzegovina. Y... ¿dónde pone la fecha? Sí, para aquí van a decir que no ha cambiado, ¿no? Sí, hay que hacer respirarlo por lo menos. Pues han puesto un filtro, han puesto un filtro marca... Marca Acne. Con los dibujos animados. Marca la suya. No sé. Podría haber presumido decir que hemos puesto un filtro original. Ahora puedes decir que has puesto un filtro original. Pero es que los chicos que te atienden no saben del taller. No saben lo que han hecho. Esos son comerciales. Vale. Este y tornillo... tienen un trato protocolario con los papeleos. Este tornillo está escurrido, ¿lo ves? Con las vueltas aquí. Sin fin. Es un tornillo sin fin. Este sí tiene fin. No voy a apretarlo mucho, pero un poquitín más que lo habían apretado, sí. Está escurrido. Déjalo un poquito fuerte. Este. No hay fuerte ni flojo, está escurrido. Es un tornillo sin fin. Pasado de rosca. Tienes eso dos tornillos sin fin. Pegote de goma y se quedan. Este sí coge. O sea, tienes este que está escurrido. Este que está escurrido. Este llega a final, está bien. Bien, o sea, no lo habían apretado, no sé por qué. A las prisas, para no cobrarme una hora más. Vale, es un detalle. Estamos flojos. Bueno, también era para no saber cuál estaba escurrido y cuál no. Estaban todos flojos y parecía que estaban todos flojos. Otro escurrido. Está bien. Yo no digo que lo haya hecho ellos, ¿eh? Esto ya podía que estuviera escurrido, ¿eh? Este está grande. 1, 2, 3, escurrir tú también. 4. Escurrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 tornillos. 3. 3, 4 escurridos. Casi, pasados casi la mitad. De rosca. Pasados de rosca. Bueno, vamos a decir que el tema filtro del aire, bueno, está bien. Han montado filtro original, no han apretado los tornillos, no han aspirado bien, no han limpiado la tapa. Bueno, vamos a decir que aprobado justo. Bueno, vamos a ver ahora. El filtro de gas.
Bueno, filtro de gasoil me dices que ya no lo han cambiado, no sé con qué... No, aquí no, no sé por qué tampoco, la verdad. Porque, bueno, dicen que no sé con qué criterio, 90.000, yo creo que 90.000 los lleva. Pero el problema es, por eso lo hemos comprado, ¿no? Así... O sea, teóricamente, ¿desde cuándo sabemos que no se hizo? ¿50.000? ¿Cuántos kilómetros? Sabemos seguro que no se hizo. No, no, esto está ahí, dentro del... Se ve bien, yo no lo veo bien. Yo no lo leo bien, tío. O sea, no, ¿cuántos? ¿Cuántos llevas ahora? 419, ¿no? Y a 390, o sea, son 20, son por lo menos casi 30.000 que no se le ha hecho. Por lo menos 30.000 que no se le ha hecho. Nos dicen 90.000, bueno. Hombre, eso pero tenemos alguna seguridad de que... Correctos, tenemos alguna seguridad de que sí que se hizo antes. No veo, ¿verdad? No hay ninguna. Es la verdad. Si no se parte de un cero correcto, ahora veas la cantidad de horas que se tarda en cambiar esto, ¿eh? Y eso con la problemática de que tenemos tornillos que no son las que son. Ah, veremos la calidad del té que ha hecho el cartón del filtro antiguo, ¿no? No, pero han dicho que lo montan de titanio, por lo menos, ¿no? Vale, que sea 90.000 kilómetros. No sé. Aquí necesitarás un trapo para que no manche nada por aquí. Este momento muy sucio. El gasoil no se ve, por lo menos es gasoil. ¿Vale? Que si revisas la hemeroteca de cuando sacamos ese, a ver, ¿se ve aquí o qué? Sí se ve, ¿no? Se ve la calidad del gasoil es medio buena. Vale, voy a coger un destornillador. ¿Qué vas a coger? ¿Con la vis? ¿Yo aguanto así? Sí. Bueno, yo te puedo asegurar que lleva un montón de kilómetros esto, sin cambiarse. Ahora veremos uno nuevo de qué color es. Por suerte era de calidad y no se ha retorcido el cartón. Y se ha desmenuzado. Hola, aquí. Hola, aquí nada. No caiga nada ahora, aquí es peligroso. No, aquí lo que debería haber es un grueso de plástico que no sé si está. Bueno, lo comprobaremos. A ver, vamos a ver con el nuevo. Bueno, mira, no sé si se puede ver dentro del filtro. Ah, oh, tengo yo, está aquí dentro del coche. Mira, ¿ves el filtro? ¿Tú este gasoil lo ves limpio o ves que hay porquerías? Hombre, no, hay poquitas, te, ¿no? Te cuento lo que puede pasar si una porquería de esta se te va al inyector. ¿Te lo cuento o te lo imaginas tú solito? Hombre. Podría estar más sucio, ¿eh? Sí, no está muy sucio, ¿no? Bueno, empieza a salir. Si lo dejamos, irá saliendo cada vez, irá saliendo más sucio. El pozo, ves que va manchando más. Pero bueno, compararemos si quieres el vídeo del... Os pondremos aquí el enlace para que veáis el vídeo del otro. Tráete el nuevo, a ver cómo está. Este, por ejemplo, es Made in Germany. Era un filtro man, ¿eh? No era malo, ¿eh? No era malo, ¿no? No. Bueno, ahora sí lo puedes ver aquí, que el aceite... ¿Ves que no está limpio? Está lleno de residuos. Estos pequeños residuos, si van en un inyector, te aseguro que no hace ninguna gracia. Bueno, mira, el color original de un filtro. Vamos a ver si es igual de tamaño. No, no, acércalo. No, el tamaño es correcto. Bueno, como podéis ver, el filtro... Este, mira qué pelusilla tiene por ahí, ¿eh? Bueno. Flipa, ¿eh? Aquí lo que pasa con esos filtros, a veces cuando se deja mucho tiempo, el filtro es malo,
Aquí hay un montón de pelusas. Se retuercen. O sea, el filtro acaba así, ¿ves? Cuando son. Lleva ya mucho tiempo. Pues está bastante bien, porque mira toda la pelusilla. Mira lo que hay aquí, ¿eh? Mira. No me jodas, tío. Limpialo. Así un poco por gasoil. Estabas tú diciendo lo del cartón y aquel no veo que haya perdido nada y este ya está perdiendo. Es como si. Teóricamente, el. Digamos que él entra por aquí. ¿Vale? Es un filtro mal, es un filtro que no es malo, ¿eh? Bueno, vamos a cambiarle la. La junta que va arriba en la parte esa. Sí. A ver, aquí. Madre mía. Ya solo con la junta ya se ve cuando la han cambiado. Que también puede hacer otra chapuza que hace a veces la gente. Cambia el filtro y no cambia la junta. Mirad cómo está la junta esta. Está cuarteada. Está, toca la cosa en guantes, porque en guantes no vas a notar nada. Ya, ahora toca. Toca esta. Está como. Bueno, esta también por la temperatura está. No, el tacto de la goma. Está reseca, está resquebrajada. Sí, claro. Vale, vamos a montar la junta nueva. Todo, amigos, esto es el cambio del filtro de gasoil. 80 pavos. No, 80 pavos no creo, pero bueno. Sí, más o menos es lo que he dicho que podía costar. ¿Eh? Es lo que hay, tío. Hay mucha gente para comer dentro de esto, tío. Me parece bien que coman, claro. Pero que por lo menos. Lo triste es que a las piezas les carguen tanta pasta, tío. No sé. El doble. Yo creo que han dicho 30 o 40 y esto se ha costado 20 pavos, ¿no? Opa. Bueno. Esto. Fíjate que he vuelto a poner cada tornillo donde va, porque si no, seguramente que lo han cambiado porque la rosca la han jodido. Bueno, pues. Por dos cosas, o porque han jodido la rosca, o porque han perdido el tornillo. Se les ha caído por aquí y han buscado uno que se pareciera por el taller. Sí. Por cierto, este no va aquí. Vale. A ver, este y este concretamente, la rosca sí que parece igual. Este es porque se lo han perdido, pero aquel, yo creo que es aquel, es porque está. Se les ha escurrido la rosca también. Eso no es de ahí, Chávez. Sí. Eso es de aquí. No, digo, el tornavís no entraba ahí, ¿no? Sí, entraba. Ah, vale, tornavís. El tornavís no estaba dándote vueltas. Era este. Ese, sí. Este más bonito. Ahora sí. Se parece, pero no es igual. Luego lo aprieto más fuerte. Vida, muy bien. ¿Sabes que tiene dos posiciones, no, Lion? ¿Sabes que tiene dos posiciones, esta y esta? Sí. Yo sé los kilómetros que lleva pasando gasoil por ahí, pero
No se cambian el color tan rápido, ¿eh? ¿Que no se cambian cuánto? De color tan rápido, los filtros cuando están cambiados de color. En kilómetros. No se ponen de color marrón. Eso no es gasoil lo que mancha es la mierda que he ido cogiendo, ¿eh? Claro. Claro, el gasoil en sí no tiene que manchar, ¿sí? Esto está apretado. No debería haber cogido aire, pero bueno, a lo mejor tose un poquito al arrancar. Listo, cambio de filtro de aceite de caso, ¿qué te ha parecido? Se te ha vuelto un concesionario, Chávez. ¡Pim, pam! A ver, venga, arráncalo, a ver si arranca. ¡Trata de arrancarlo, ya! ¡Trata de arrancarlo! Ahora guardaré la goma ya. Venga, va. Trata de arrancarlo, a ver si nos ha cogido aire o... No ha cogido ni aire, ¿qué te parece? No ha dado tiempo. Un cambio de boxes profesional. Está bien rápido. Sí, un cambio de boxes, no se ha dado ni cuenta. Ahora deberías mirar si entre el filtro del aire te han cambiado. El de gasoil no te ha dado alguna mejora en potencia. Se bloquea un poco. No, ya lo he notado, ¿eh? Cuando venía se notaba más. Sí, en el del aire. O sea, con el del gasoil. Arranques. No traes en consumo seguro. Bueno, pues nada, ya tienes ahora... Pero si en el Skoda decían, ya que no me habéis cambiado, pero podéis ponerme aquí debajo que habéis cambiado el filtro de gasoil, aunque no lo hayáis cambiado, mira, tengo el viejo. Bueno, hemos intentado... Pero va, cuéntame un poco... Las relaciones diplomáticas con la casa oficial, a ver si se sugieran, pero no, es que son demasiado comercial, como todo en esta vida. Todo es contrato, todo es comercio, eso es... una realidad, una verdad verdadera. ¿Te vas a poner la tapa o no? Sí, ponemos la tapa. Bueno, decías que por 400.000 kilómetros el coche no tiene ganas de desgaste, ¿no? Este coche es lo que tiene. Escucha la tapa. Mira. No, me apoyas en mío. Solamente eso ya es brutal. Este señor tiene 400.000 kilómetros. El asiento lo han cambiado 3 veces, por lo menos. No creo. ¿Cómo lo sabes? ¿No sabéis si han cambiado el filtro del gasoil? Es que este huele igual que el otro. Vas a saber si lo han cambiado los dos. Huele igual. Porque han cambiado los dos. No, es robusto. Y han pillado los dos. Robusto como... A ver, yo he visto coches con 200, o que dicen que tienen 200... Y tienen mucho más desgaste que pero este. Pero mucho más. Por eso es que este... Ya no sé si nos mienten con este que no se ha desgastado o con el otro que... Claro. Que ha hecho más kilómetros. Estos modelos, a mí me... Claro, cogí el que tengo y... Esto además tiene enganche, 4x4. Maravilla, tío. Ahora tienes un Yeti 4x4 y uno que no es 4x4. Sí, lo vamos a exponer los dos a punto. Bien, bien. Un elemento... Una unidad muy potente. Bueno, pues nada, Jan, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya has visto que tampoco era tan complicado cambiar un filtro de gasoil, ¿eh? Te lo has comprado tú en un recambio y... Es como la diálisis, ¿no? Una diálisis de los riñoncitos, pim, pim, chupas por aquí y sale por allí. 20 eurillos tienes un filtro nuevo. Yo no creo que merece la pena esperar 90.000 kilómetros para ver si se ensucia, no. Se tapona o te rompe algo más, ¿no? Yo creo que es un
Pues aunque la... te digan lo que, cuánto hay que cambiarlo, si lo cambias un poco antes no pasa nada. Yo creo que me ha querido suavizar la factura y, sí, pero que la suavice cobrando menos, no haciendo las cosas. Por lo menos sabiendo exactamente qué kilometraje tenía ese. Por lo menos. Al menos haberlo sabido. Sabemos seguro que no. Sí, se no te preocupes, que yo te aseguro, si rompes algo, yo pago, ¿no? Eso pasó con un señor que había yo en la Skoda, tengo cariño, cuando compré el otro, había un señor allí que es una maravilla de mecánico y de... ¿Sabes? Él no era mecánico, era el que controlaba, el señor Salvador de ahí de Skoda, un tío espectacular. Y con él te daban ganas de seguir allí haciendo las revisiones, pero luego... Por eso ocurre, has caído de una segunda vez en un segundo Yeti. ¿Sabes? Hay de su descontrol. Bueno, pues nada. Protocolo, control... Señores. Protocolo, control, comercio y contrato. Suscribiros que no lo estáis haciendo, dadle al like y a la campanita y eso os avisará cuando hacemos material nuevo. Venga, hasta la próxima. Dile que se suscriban y hazte un canal de una puñetera vez, chaval, de Yetis. No sé, no sé. No sé. Y de Chemtrails y lo que tú quieras. Uf. De lo que tú quieras. Venga. No me piques. No me piques. ¿Sí?